En serio, el huracán Milton, que ha pasado de una forma brusca de huracán fuerza 2 a huracán categoría 5, amenaza muy, pero muy seriamente la Florida, el estrecho de la Florida. No sé, en este horario, no sé más o menos por dónde estará. Hace un momentico le pregunté a Alexa y me dijo que posiblemente estuviera tocando tierras de la Florida el miércoles a las 7. 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, o sea, 7 de la noche, estuviera tocando tierra aquí en Miami. El gobernador Ron DeSantis, por supuesto. No es Miami. No es Miami. No, no es Miami, un poquitico más para arriba. Bueno, a ver, tampoco hay que ser tan exacto porque se puede desviar para abajo o se puede desviar mucho más arriba. Pero el gobernador Ron DeSantis ya solicitó la ayuda de la Guardia Nacional y dedicó unas palabras hoy a todos ustedes. So we have right now, just in the debris mission, we have 800 National Guardsmen that are also deployed helping our state agencies. We currently have 5,000 Guardsmen that are mobilized for the response to this storm, and we have more than 3,000 additional Guardsmen who will be mobilized prior to landfall. The National Guard's also deploying heavy equipment to assist with debris removal, including Army and Air Force horizontal construction units, tactical high water vehicles, dump trucks, and front end loaders. So we have right now. Bueno, ahí está el gobernador Ron DeSantis, sabe perfectamente que es un huracán bastante peligroso. Incluso me llamó la atención muchísimo porque vi este meteorólogo muy famoso de Univision, ¿cómo se llama? Morales. Morales, de apellido Morales. Eduardo Morales, creo que se llama. John Morales. Hoy John Morales estaba haciendo una directa en las redes sociales y con lágrimas en los ojos, que cuando usted vea a un meteorólogo casi al borde del llanto, preocúpese, porque lo que viene es mucho. Va a entrar con una categoría 5 sin discusión de ningún tipo. Porque, a ver, las categorías de los huracanes es hasta las 5. Sí, señor. Ok. Pero puede ser un huracán categoría 5 con un encabronamiento de huracán categoría 7 u 8, ¿ok? En buen cubano se lo estoy diciendo. Entonces usted tiene que cuidarse, tiene que protegerse. Es un huracán bastante violento, ojalá que se desvíe para otro lado o que se quede dando vuelta en el Mar Caribe, no sé. Pero la situación que se avecina no es nada fácil y yo quiero que ustedes tomen conciencia de eso. Si ustedes necesitan en estos días, antes del miércoles, ir a los mercados, abastecerse sobre todo de agua, baterías, plantas eléctricas, lo que sea, porque viene muy, pero muy feo. Miren, si viene feo, que la gente de Tampa salió desde la ciudad y hay más de 30 millas de tranque de tráfico de personas que han salido de Tampa para la ciudad de Miami. Miren cómo están las carreteras en estos momentos. Hoy, esto fue hoy al mediodía, a la tardecita. Miren cómo están las carreteras. Hay 30 millas de distancia de tranque. O sea, todo el mundo está muy preocupado. Todo el mundo está muy, muy asustado. Y yo quiero que usted se proteja. Los carros se vuelven otra vez a comprar otro. Las casas se vuelven a reparar. La vida humana es lo más, pero lo más importante en estos momentos. Usted tiene que protegerse. No salga a la calle si no es por una emergencia, por un caso de enfermedad, por cualquier cosa, pero no esté dando vueltas, ni esté paseando, ni vaya a ningún lugar, porque lo que se avecina, y escúchenme bien, lo que se avecina es un ciclón muy, pero muy poderoso. ¿Ok? Así que se me cuida todo el mundo y nada, a protegerse. Esa es la trayectoria que tenía hoy en la tardecita. Lo que me llama la atención es con qué rapidez cogió de huracán 2 a 5. Claro, se alimentó de las aguas calientes del Golfo de México y eso hizo que se desarrollara muchísimo más. Pero bueno, a cuidarse, caballero. Y compren lo necesario. No les vaya a pasar lo mismo que les va. Hoy yo estuve en Costco, no pude entrar. La cuadra para entrar en Costco, la hilera de carro era larguísima. Y no pude entrar. Pero hay gente que va a comprar cosas necesarias y son las más importantes, como por ejemplo la vecina mía fue hoy a comprar algo muy indispensable para ella. Perdona una cosa, ¿aquí hay consumidores? Sí, mira, mi compañera te va a indicar. Vale. Allí. Julia, ¿le puedes decir a la señora dónde están los consoladores, por favor? Están aquí, tenemos varios tipos.
La pobrecita.